Bienvenidos amigos a otra edición de nuestro programa Caballos Argentinos. No solamente es en el polo en lo que nos destacamos a nivel mundial. Hoy queremos mostrarte adelantos en cuanto a caballos de velocidad. Pero no sobre jinetes o sobre caballos, sino sobre un trabajo científico revolucionario a nivel mundial, donde investigadores de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, Argentina, lograron que animales pura sangre mejoraran considerablemente sus tiempos, disminuyendo el riesgo de lesiones, saliendo de los ejercicios aeróbicos convencionales y focalizando el entrenamiento en ejercicios anaeróbicos específicos. Estuvimos con el doctor Raúl Signorini, director del grupo de investigadores, quien nos cuenta más detalles de su trabajo. Nuestro trabajo se inició debido a que vimos una necesidad en el medio en el cual la mayoría, la actividad del equino estaba regulada por la creencia de lograr la optimización a partir de mensajes o comunicados o experiencias vividas de cada uno de los entrenadores, en donde se formaban su propio concepto y a partir de ese conocimiento que ellos mismos se forjaban, sin ningún apoyo científico a los conceptos, simplemente de acuerdo a prueba y error, y lamentablemente los caballos son muy variables y entonces es muy difícil poder determinar cuál es la actividad física que realmente estimula la capacitación de los mismos caballos. Entonces empezamos a trabajar tratando de ver cómo se realizaba en humano, y vimos que había mucho material hecho y mucha experiencia en humano en el cual la gente iba evolucionando progresivamente. Cada olimpiada se iban batiendo su propio récord debido al conocimiento que se hacía en entrenamiento, y nosotros intentamos ver qué parte de ese conocimiento podríamos volcar al entrenamiento de los equinos. Entonces, en primer lugar, empezamos a ver que había algunas charlas de entrenamiento de equino, al cual fui a una charla que daba Arnold Lindner, un alemán, en el cual ellos hablaban de entrenamiento aeróbico únicamente. Y entonces, en base a la charla de él y terminada la charla, yo le dije, bueno, porque por muchos años se pensó que la parte más importante del caballo de carrera era la parte aeróbica. Cuando yo me reúno con él y le digo, mirá, los caballos están muy bien entrenados, pero corren despacio. Y él me dice, sí, los caballos están bien entrenados porque van mejorando aeróbicamente, pero no tienen velocidad. Evidentemente estaba faltando un área funcional del músculo, que es la parte anaeróbica. Entonces yo le dije, mirá, no, a mí me parece que si no entrenás la parte anaeróbica, el caballo no va a tener velocidad. Y me dice, bueno, vamos a demostrarlo. Y entonces a partir de ahí hicimos un grupo de trabajo apoyado por la Asociación Alemana de Caballos de Deporte, en el cual ellos nos financiaban, nos mandaban los euros para que nosotros acá, que teníamos caballo y gente disponible, para más económica que en Alemania, obviamente, entonces hacíamos los trabajos nosotros, los diseñábamos, o sea, se hacía el protocolo en grupo con ellos, fundamentalmente, y después ejecutábamos el protocolo en nuestra zona.
Entonces comenzamos a hacer una revisión bibliográfica y en humanos, hace ya en la década del 60, había un alemán, un ruso, perdón, que fue el primero que estudió la fibra de contracción rápida, en el cual él decía que con estímulos de 10 segundos ya producía una modificación en la fibra de contracción rápida con estímulos velocidad creciente de 10 segundos. Entonces, ese esquema fue fundamental para empezar a trabajar y comenzamos a trabajar primero para poder determinar en la frecuencia que había que hacer el tipo de actividad. El primer trabajo, que es este que presentamos en Fontainebleau, en Francia, y está publicado en el Equine Medicine Journal, hicimos un trabajo en el cual dos caballos entrenaban dos veces por semana, dos entrenaban tres veces por semana y dos entrenaban una vez por semana. Se llama cuadrado latino, los que entrenaban dos empezaron a entrenar uno, los que entrenaban tres entrenaban dos, y así fueron cada caballo en distintos puestos, fue eso toda la computadora. Y se llegó a la conclusión de que es lo mismo entrenar, hacer estímulos dos veces por semana, tres veces por semana o una vez por semana para el estímulo del músculo, pero sí era significativamente diferente con el grado de lesión. Entonces, ya entendimos que con un estímulo semanal era suficiente para los caballos. Entonces, después hicimos otro trabajo en donde estimulábamos la fibra de contracción rápida. La fibra de contracción rápida la estimulábamos con estímulos de 10 segundos y recuperaciones de 10 minutos, que es el tiempo que demora el ácido láctico para salir del músculo. Si no salió en esos 10 minutos, no sale más. Para eso nosotros le hacíamos chequeo de ácido láctico y amoniemia previo al trabajo, inmediatamente de los 10 segundos del trabajo, a los 2 minutos, a los 6 minutos y a los 8 minutos de haber trabajado. Así que un arsenal de tubitos con sangre y muestras, todo eso se procesaba, se hacía ácido láctico y amoniemia para poder ver los cambios que estábamos influyendo. A su vez, le medíamos el largo de brazada que hacía el caballo y le medíamos el peso corporal, porque nosotros sosteníamos que al aumentar la fibra de contracción rápida tenía que aumentar el peso corporal del caballo porque se hipertrofia el músculo. La fibra de contracción rápida es la que tiene volumen. La fibra de contracción lenta no tiene volumen porque tiene que estar cerca del capilar y necesita estar próximo al oxígeno para su funcionamiento. Mientras que la fibra de contracción rápida no necesita oxígeno para su actividad, funciona anaeróbicamente. Entonces el glóbulo rojo, la hemoglobina, el oxígeno no tiene nada que ver con la fibra de contracción rápida. Eso es únicamente para la parte aeróbica. Obviamente ninguna fibra es 100% aeróbica ni ninguna fibra es 100% anaeróbica. Todos tienen un porcentaje, pero son fundamentalmente anaeróbicas y fundamentalmente aeróbicas. Entonces, la fibra aeróbica tiene un determinado estímulo y la anaeróbica tiene otro estímulo, y nosotros en el trabajo hacíamos entrenamiento de únicamente la fibra anaeróbica. Comenzó el trabajo en el cual medimos 100 metros de caballo lanzado, medimos con célula fotoeléctrica y tomamos 6 caballos que empezaron, lo medimos ni bien llegaron, y después comenzaron a hacer repeticiones de 10 segundos, empezaron con 2 la primera semana, 2 semanas haciendo 2 repeticiones, después 2 semanas haciendo 3 repeticiones, 2 semanas haciendo 4 repeticiones y 2 semanas haciendo 5 repeticiones. Esos caballos estuvieron 2 meses trabajando y al cabo de esos 2 meses vuelve a tomarse las medidas, se tomaron varias medidas intermedias que no viene al caso, y al final habían mejorado su velocidad en 30 centésimos en los 100 metros, que es muy, muy importante la modificación. Entonces ya ahí nos estimuló a seguir trabajando, hicimos otro también en donde le hacíamos prueba de potencia, de máxima velocidad en el medio, y entonces también nuevamente se mejoraron próximo a los 30 centésimos, y también veíamos que aumentaba el largo de brazada del caballo. O sea, el caballo corre más rápido porque tiene más fuerza y salta más lejos.
no es la cantidad de repeticiones lo que modifica, sino lo que modifica es el largo de brazada. Por eso los antiguos cuidadores, era muy frecuente que no tenían reloj, pero ellos iban y medían el largo de brazada y eso te está indicando si el caballo está en óptimas condiciones. Entonces es un parámetro muy importante para determinar. Y vimos también que aumentaba el peso corporal significativamente. ¿Por qué? Porque estamos hipertrofiando la fibra de contracción rápida. La mayor parte de los estudios a nivel mundial se basan en la parte aeróbica, cuando en realidad en la mayor parte de las competencias necesitamos esfuerzos de alta intensidad y corta duración. Los ejercicios aeróbicos son ejercicios de duración larga e intensidad moderada. En cambio, los anaeróbicos se caracterizan por ser una actividad mucho más intensa pero durante un periodo de tiempo más breve y sirven para ganar potencia y masa muscular. La prueba fue que estábamos midiendo ácido láctico en la prueba de potencia y vimos que la prueba de potencia hecha previa al iniciar el entrenamiento, hizo ese esfuerzo de máxima velocidad, el ácido láctico llegaba a 6 milimol por litro. Mientras que después de estar 2 meses entrenando, el ácido láctico llegó en promedio a 8 milimol por litro. Eso nos indica de que hay una mayor producción de ácido láctico, lo que nos está indicando que hay una mayor cantidad de moléculas de ATP generadas anaeróbicamente. O sea, fuimos capaces de modificar el estatus enzimático del músculo para producir mayor cantidad de ATP. O hay más cantidad de células generando ATP. Y entonces ese dato de que generaba más ácido láctico en un esfuerzo de 100 metros de máxima velocidad y modificaba la velocidad fue un indicador de que nosotros fuimos capaces de producir una modificación sustancial en la fibra de contracción rápida. Ese trabajo fue presentado en Chester, en Inglaterra, en el 2014. En base a esos trabajos, nosotros estamos entrenando, estamos modificando el entrenamiento, especialmente en los sprinters, debido a que los sprinters necesitan un estímulo únicamente anaeróbico. Los caballos que corren hasta 600 metros, la velocidad, el metabolismo que va a usar es únicamente anaeróbico. No tiene nada que ver el oxígeno y no tiene nada que ver. Incluso hay trabajos franceses de los años 2014 que ellos hablan de que en una carrera de 1000 metros el 80% es anaeróbico. Y entonces no podemos dejar de entrenar esa área funcional en los animales de competencia. Entonces tomarle la mano y ponernos a trabajar en ese rubro es un desafío que nosotros tenemos y que estamos haciendo y gracias a Dios con muy buenos resultados, porque nosotros en la práctica diaria nosotros tomamos los caballos y logramos hipertrofiar el músculo, logramos que el animal aumente su peso corporal con la actividad física al aumentar la masa muscular, porque una cosa es aumentar el peso. El peso está formado por músculo y tejido adiposo. Nosotros tenemos que aumentar el peso sin depósito de grasa. Cuanto más peso tenga el caballo de músculo es la potencia del animal. La fuerza del músculo es proporcional al área de sección. Entonces, cuanto mayor masa muscular, mayor fuerza va a tener el caballo y ahí va a ser mayor la brazada. Y obviamente todo lo que es tejido adiposo es peso que no tiene que transportarlo desde la gatera al disco y sin lugar a duda es un lastre. Y ese lastre está perfectamente medido, son
cada 4 kilos de grasa es un cuerpo. Se habla de 20 centésimos. Está el índice de velocidad, que es para los cuartos milla, es lo que determina la calidad del caballo y determina la categoría. Son índices de velocidad, pues, supongamos 100, 105, 110, 90. Y el índice de velocidad en los cuartos milla es lo que te da la categoría. Entonces, en una de esas, un caballo corrió una sola carrera y metió índice 105, sigue corriendo con los de índice 105 para arriba. Bueno, ese índice de velocidad por kilo que tenga de exceso de jockey, por ejemplo, es 0,05. O sea, 4 kilos es 20 centésimos. Entonces, está preciso y está fríamente calculado ese número. Y nosotros muchas veces el animal tiene 8, 10, 12 kilos de músculo y a eso no le dan importancia. Y sí están todos muy preocupados por la medicación, si la vitamina se la dan a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche. Esa última semana el cóctel vitamínico parece ser lo más importante del caballo y muchas veces por ello muchas veces dejan de ver lo que realmente tiene importancia atrás de cosas que son completamente empíricas y que no tienen nada que ver con las performances de los caballos. Y recordá que desde tu celular o desde tu computadora podés ingresar al mercado ecuestre argentino para comprar o vender. Entrá a losequinos.com. Estos ejercicios no son exclusivos para caballos de carrera, sino que se están aplicando en salto y en otras disciplinas. Podemos darte un ejemplo en los pura sangre, en los SPC, específico para llegar a dimensionar la importancia de este método. Por ejemplo, en una carrera, 20 centésimas menos hacen que un animal que corre normalmente 300 metros en 17 segundos cueste $3,000. Si lo corre en 16.80, costará $10,000. Si corre en 16.30, saldrá $100,000. Por lo tanto, una mejora de 20 centésimas en el caballo significa mucho dinero. El doctor Signorini, que realiza numerosos asesoramientos a nivel internacional, nos cuenta una experiencia práctica con un caballo en el hipódromo de Sorocaba, en Brasil. Un ejemplo tangible de esto, una prueba práctica que hemos tenido hace 3 años atrás, trabajábamos en Sorocaba. Y había un aras que tiene caballos de muy buen valor, o sea, en Estados Unidos, pero en Brasil las performances no eran adecuadas. Discutieron con el entrenador y tuvo la suerte de poder tomar el estudio un entrenador que trabajaba con nuestro sistema. Ese entrenador tenía 55 días para preparar los caballos que técnicamente no estaban en condiciones o no marcaban el tiempo que necesitaba para las carreras de muy alto nivel, que es el Mega Rey, la carrera más importante que hay en este momento en Sorocaba. Entonces ese entrenador
empezó a trabajar con los caballos en forma con los trabajos de estimulación de fibra de contracción rápida. Fue modificando cada 2 semanas la cantidad de actividades, trabajando un solo día por semana en forma intensa y después 6 días de recuperación. Y al cabo de los 40 días de trabajo, se checó el caballo cuando empezó él a trabajar, que se controló un tiempo de 12 segundos 10 centésimas en los primeros, en 200 metros desde gatera. Ese tiempo obviamente no era lo mínimo indispensable para poder correr una carrera de ese nivel, entonces y se pesó al caballo. Al cabo de los 45 días se volvió a medir nuevamente el caballo y había mejorado 11,80, había mejorado 30 centésimos en esos 45 días modificando el trabajo y lograr una masa muscular aumentó en 26 kilos. Un caballo que ya hacía 5 meses que estaba entrenando en un sistema convencional. O sea, sin lugar a duda, esa hipertrofia muscular es la que nosotros vemos y es la responsable de la mayor potencia del músculo. Y entonces es en eso donde nosotros tenemos que trabajar. Y tuvimos la suerte que se dieron las circunstancias para que el caballo pueda ganar la serie con un muy buen tiempo y vaya a la final y llegó segundo en la final del Mega Rey de ese año. Y entonces eso es un dato práctico, como tenemos muchísimos nosotros de caballos que han mejorado sensiblemente su actividad con la modificación del tipo de trabajo, estimulando la fibra de contracción rápida. Con respecto a los caballos que van a correr carreras más largas, o sea, de 1000 metros para arriba, ya esos caballos, sin lugar a duda, la fibra de contracción rápida es importante. Pero sí, ahí hay un factor aeróbico en el medio, o sea, un esfuerzo de esos esfuerzos de más de 1000 metros son medio fondo, o sea, no son ni fondo, que son fundamentalmente aeróbicos o 100% aeróbicos. Esto tiene una parte aeróbica y una parte anaeróbica, o sea, el sprinter es 100% anaeróbico, el fondo es 100% aeróbico, el medio fondo es mixto. Entonces tiene una parte aeróbica y una parte anaeróbica. Hasta 3.000 metros, que son las carreras de hipódromo, es medio fondo. Entonces el caballo tiene una fase anaeróbica de los primeros 150 metros, después entra en una fase aeróbica en el medio de la carrera, que viene con parciales de 6 segundos, y después un remate final que también es anaeróbico. Ese remate final y los primeros metros, ellos se entrenan de distintas formas. O sea, el músculo es uno solo, pero dentro del músculo hay distintos tipos de fibras. Están las fibras aeróbicas y las fibras anaeróbicas. Y entonces, de acuerdo a la actividad física, nosotros estamos entrenando o capacitando un tipo de fibra, que es la aeróbica o la anaeróbica. No se pueden capacitar las dos al mismo tiempo, no hay un entrenamiento que capacite las dos. Entonces hay que hacer entrenamiento partido, estamos trabajando en un área funcional o estamos trabajando en otra área funcional, y entonces sobre ese cúmulo de trabajo es donde se entrena la totalidad del músculo y donde se pueden obtener mayores resultados, especialmente en el sprint final, porque la parte aeróbica, si bien es cierto que con los entrenamientos convencionales se entrena, el porcentaje de lesión, debido a que hacen esfuerzo de alta intensidad y larga duración, el porcentaje de lesión es altísima, que se disminuye mucho haciendo el entrenamiento con repeticiones, que de esa forma el animal logra el estímulo, pero la fatiga de las estructuras óseas y de los tendones es mucho menor, porque los esfuerzos son más cortos. La lesión por fatiga se produce por esfuerzo de alta intensidad y larga duración. Entonces ahí es donde se produce la fatiga de los tendones, la fatiga de los huesos y que sobreviene el colapso, la fractura de los mismos. Entonces, entrenando la parte aeróbica por un lado y la parte anaeróbica por el otro lado es donde podremos lograr la máxima capacitación de la fibra de contracción rápida y que es fundamental para que tengan un remate explosivo en los últimos metros, que nosotros capacitemos la fibra que va a necesitar para ese remate final. Y
Y recordá, porque quedan muy pocos lugares, que se viene el evento de capacitación ecuestre del año. Maestros de caballos en Almafuerte, Córdoba, Argentina. Para no perdérselo, es la localidad que está en el centro del país, así que a todos les queda cerca y se sortea un muy lindo potrillo entre todos los cursantes. Mirá.